La verdad que, bueno, en Blackstone siempre han sido muy divertidas, muy lindas. En este caso estuvo Cande, la blusera, que es una jovencita que seguramente muchos la han escuchado en el verano cantar en las puertas de los restaurantes. Así que fue muy lindo, muy agradable lo de ella. Eso fue la parte musical. Tuvimos alrededor de 70 personas que, bueno, fueron a cenar. Hicimos el juego, que fue muy divertido. La gente se entretuvo mucho. Como siempre, premios, sorteos. Así que fue una noche muy linda, ¿no? Mucha gente que iba por primera vez y gente que, bueno, de pronto ya hace mucho tiempo que nos acompañan, ¿no? ¿Cuánto lograron recaudar? Bueno, lo que nos quedó son 5.883 pesos, que justamente, bueno, lo fuimos a buscar hoy y vamos a convocar a la hija de Graciela, que es esta persona que está haciendo un tratamiento oncológico y para quien nosotros habíamos hecho, digamos, la cena, ¿no? Ella se llama Graciela Inés Pelliza y viven aquí las dos, alquilan, así que bueno, se les hace bastante difícil, ¿no? ¿Ya tenía de Astir entonces toda la colaboración? Sí, sí, nosotros lo habíamos anunciado porque justamente en la semana nos había llegado el pedido, así que bueno, decidimos destinarlo a ella. ¿Qué tienen agenda en lo que resta del año? Bueno, para este año nos queda todavía como eventos grandes el desfile de modas, que ya pusimos la fecha, va a ser el 3 de noviembre. Así que, bueno, eso y un concierto de música romántica que siempre la Asociación Italiana nos convoca, que va a ser en el Bicentenario. Esto va a ser en agosto. Pero bueno, esos serían los próximos eventos, digamos. Y las cenas, como siempre. Y las cenas, sí, que bueno, en julio, como saben, nunca hacemos. Septiembre vamos a ver qué podemos organizar. Porque, bueno, en agosto tenemos lo del concierto. Personalidad, yo soy la cruz azul.